Hola cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien, cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo acá cómo nos había quedado nuestra aplicación que, bueno, nos quedó la parte del MySQL acá dentro de app de XE4, es decir, todo lo que habíamos hecho acá en cuanto a lo que corresponde a la carpeta de esto que ves aquí de ASX son los archivos de skins, ¿ok? Ves también acá el archivo de Ray Reports, es decir, skins, reportes, la carpeta MySQL e incluso por acá también debe estar la parte de respaldo. Mira, aquí lo tengo, ¿eh? Respaldo. ¿Ven? Entonces, esta no es la idea. La idea es que él clasifique dentro de la aplicación y que se vea así como la tenemos aquí en sistema, organizada así. Obviamente no va a tener antes, después ni licencia, sino config, desinstalar MySQL, instalar MySQL y respaldo, junto con sysadm, que fue lo que le agregamos, más las cuatro carpetas que le agregamos aquí en el proyecto que teníamos con el InnoSetup, ¿ok? Que vamos a abrirlo de una vez. Acá. Y no se top porque vamos a hacerle una modificación. Antes de esto, yo quisiera revisar si me está desinstalando. Yo voy a desinstalar MySQL, o mejor dicho, voy a desinstalar por el uninstall. Ok. Ejecuto como administrador, le digo que sí. Voy a desinstalar appdxe4 y todos sus componentes, le digo que sí. Appdxe4 se desinstaló satisfactoriamente de su sistema. Entonces ve cómo lo eliminó automáticamente. Vamos entonces a eliminarnos esta carpetica, vamos a eliminarnos a setup, porque vamos a crear uno nuevo con las respectivas modificaciones. Las modificaciones son muy sencillas, cibernauta. Simplemente tenemos que organizar MySQL, reporte, respaldo y skins al ladito aquí del directorio destino. Entonces comenzamos con MySQL, copiamos y pegamos aquí al ladito de app. Y antes de el punto y coma. Hacemos lo mismo con reporte. Acá. Control C. Pegamos acá al ladito. Hacemos lo mismo con respaldo. Control C. Pegamos acá al lado. Y hacemos lo mismo con skins. Control C. Y pegamos acá al lado. Guardamos acá. Y vamos a compilar. Vamos a ejecutar aquí. Y él debería comenzar a crear nuevamente un archivo setup.exe. Aquí, como lo ves, que lo está creando. Pero ahora con estas modificaciones y ya no debería haber inconvenientes. Siempre y cuando Cibernauta instalemos nuestra aplicación y la desinstalemos utilizando clic botón derecho y ejecutar como administrador para que las instrucciones que estén en los archivos BAT, es decir, desinstalar mysql.bat e instalar mysql.bat puedan llevarse a cabo como debe ser.
Ahí quedan unos cuantos segundos. De esta nueva versión del ejecutable. Y lo tenemos listo. Aquí nos va a preguntar si lo queremos ejecutar. Le decimos que no. Aquí nos da un código de salida de 2. Muy bien, vamos a minimizar aquí. Y ahora tenemos un nuevo ejecutable. Vamos a pasar, clic botón derecho, ejecutar como administrador. Le decimos que sí. Y bienvenido al asistente de instalación de AppDXE4. Aquí está el archivo de licencia. Aquí está el archivo previo a la instalación con las instrucciones. El acceso directo del menú inicio, si queremos crear un icono en el escritorio, y procedemos a instalar. Presionamos una tecla para continuar y le damos a siguiente. Si queremos, podemos ejecutar la aplicación. Yo le voy a dar por acá a la aplicación. Primeramente, vamos a ver algo antes de ejecutar la aplicación. AppDXE4. Aquí lo tenemos. Esto era lo que quería que se me viera. El config, desinstalar, instalar, respaldo, sysadm y los dos archivos de desinstalar y el MySQL organizadito por acá. Junto con la data, que son la base de datos. También tenemos la parte de reportes, el proyecto de reportes. También tenemos el archivo de respaldo que hicimos en su momento. Y todos los skins, los ASX que estaban todos en la carpeta anterior, ahora organizados. Es decir, debería ejecutarnos ahora con el skin y debería verse los datos también. Entonces vamos a pasar a ello. Te das cuenta que funcionó el skin, ¿verdad? Skin negro. Vemos los datos, aquí están los datos. No hay ningún problema con los datos. No hay ningún problema con los skins. Y bueno, y si quieres puedes colocarle aquí un close en la parte del Delphi. Entonces te das cuenta, cibernauta, cómo hemos con estas modificaciones reorganizado lo que es la instalación de nuestro programa. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a desinstalarlo. ¿Y cómo lo vamos a desinstalar? No lo vamos a desinstalar diciéndole aquí desinstalar MySQL, porque no es la idea, sino aquí en el uninstall. Aquí es que lo desinstalamos. Ejecutamos como administrador y le decimos sí. ¿Estás seguro que desea desinstalar completamente AppDXE4 y todos sus componentes? Le decimos que sí. Y comienza a desinstalarse. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que, bueno, él nos deja aquí la carpetica esta vacía. Pero eso no es ningún inconveniente. Entonces, ya aquí ha debido borrar, exactamente, ha debido borrar el icono donde se instalaba. Bueno, cibernauta, entonces ya con esto hemos llegado al final, hemos concluido otro curso en www.video-tutoriales.net y en www.javiermartinez.net. Espero que este curso lo puedas poner en práctica, los tips que se te dieron acá en tu vida profesional, y que puedas extenderlo aún más de lo que se hizo. Los próximos cursos a realizar tienen que ver
Con Fast Reports y Rave Reports, un curso exclusivo de estos dos manejadores de reportes y el curso de punto de ventas utilizando Delphi XC4 o XE7 con la base de datos Firebird. Entonces, te espero, cibernauta. Te doy las gracias por la paciencia, ya que muchos tomaron este curso en desarrollo y ya bien, 104 videos nos tomó realizar este curso completo. Pero hemos llegado al final, hemos cumplido con la meta que nos propusimos al principio. Espero, como ya te dije anteriormente, que le saques provecho y le puedas utilizarlo en tu vida profesional. Los otros cursos también serán de un nivel avanzado, ¿ok? Pero sin olvidarnos de las cuestiones básicas con las que trabajamos todos los días. Te agradezco nuevamente tu atención, tu paciencia, haber confiado en mi persona y bueno, nos veremos en otro entrenamiento. Te mando un abrazo y nos veremos en otra oportunidad. Hasta entonces.